Estas imágenes de un paseo familiar en auto quedaron atrás. A quien vemos con mirada tímida, usando cinturón de seguridad y escuchando atentamente, es Sebastián Basalar, quien está acompañado de su padre, el ex campeón de la Copa Sudamericana, Juan Carlos Basalar. Ya hemos hablado, creo que Sebastián, tú sabes los sacrificios que estamos haciendo para con el fútbol. Hoy Sebastián Basalar Aróstegui tiene 22 años y fue detenido la última madrugada, acusado de pertenecer a la organización criminal Los Ángeles Negros. Fue sorprendido por la fiscalía y la policía junto a su madre, la ex voleibolista Ana Cecilia Aróstegui. Vamos, vamos, Perú. Último set del encuentro. Perú, Ana Cecilia Aróstegui. Mao Yuguan. Afuera esa pelota, punto para Perú. 10 para el equipo peruano, 7 para China. Estos integrantes de la familia del exfutbolista Juan Carlos Basalar están implicados en el lucro con la salud de los pacientes con coronavirus y genera repudio la insensibilidad con la que operaban, habiendo experimentado ellos en carne propia en el año 2015 lo que es tener un paciente enfermo en casa. La salud de Juan Carlos Basalar tiene en alerta al fútbol peruano. La noticia sobre el cáncer al estómago que padece generó la solidaridad de futbolistas, entrenadores, clubes y demás. Fuerza, Juan Carlos Basalar. Todo el Perú y la familia aliancista está contigo. Y tu linda familia también. Así que muchos ánimos, campeón. La ex voleibolista, quien fue una de las estrellas de la generación dorada del vóley peruano, se dejó ver públicamente por última vez el año pasado, denunciando en Buenos Días, Perú, a su inquilino moroso. Completamente agobiada, exigía justicia. De acuerdo con la investigación fiscal, esta sería la participación de la esposa e hijo de Juan Carlos Basalar. Había dos captadores y dos funcionarios. Una de las captadoras, Ana Cecilia Aróstegui, ¿no?, cuyo hijo, ¿no?, Sebastián Basalar Aróstegui, fue el quien recibió estos dos montos de 35.000 y 47.000 soles. Y fue quien depositó en la cuenta de los funcionarios que laboraban en el Hospital Guillermo Almenara. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen a cargo la celeridad de las investigaciones.